famosísimos centros comerciales que resulta que dan muy bien, de verdad que es la filantropía. Pero si tú, dando 20 millones para la filantropía, después expulsas de trabajo, prescindes de trabajo, o haces una reducción de plantilla laboral, ¿vale? Prácticamente equivalente, nosotros decimos, oiga, mire usted, el bien del trabajo y bien garantizado, el bien como derecho personal, etc., está por encima de lo otro. Este es el debate actual, sí. No estaba diciendo nada. Entonces rompe las reglas del mercado si sube los salarios y todo eso. ¿Cómo va? Ya lo sé. Que si hace eso, de subir los salarios, de no expulsar a nadie, de mantener el empleo, de reinvertir beneficios, rompe las reglas del mercado. ¿Cómo puede ser? Sí, sí. No, pero ¿cómo se puede resolver? Es un dilema, ¿eh? ¿O no? Sí. Hay otros días al coraje cívico. El coraje cívico empieza también por transgredir ciertas leyes y ciertas leyes del mercado, ¿no? Es decir, y si no transgredimos, pues la verdad es que nunca, es verdad que la prudencia y el saber hacer y la sabiduría, pues dirá hasta qué punto pues se puede hacer, ¿no? Pero siempre habrá que hacerlo, pues habrá que tener el coraje de decir, oiga, pues mire, yo tengo que entrar en la creación de empleo, pero no puedo entrar en la creación de un empleo indigno. Pues en ese caso, es mejor que no levantemos la bandera de la solidaridad para crear trabajo, sino que sí que lo hacemos, y efectivamente entiendo que no podemos ser suicidas, ¿no? Y muchas veces hay que ir a lo que ayer decíamos, las estrategias de mejoramiento sin poder llegar, ¿verdad?, a la idealidad, pero iniciaremos procesos, y los procesos siempre se inicia conjuntamente con. Y por eso, eso. Sí, sí. No, es que es la otra parte del tema. Sí. Completamente de acuerdo, pero yo quisiera que entraras en otra dimensión que tiene este asunto. Sí, si los grandes, las grandes fortunas, como se está viendo, hacen las grandes donaciones y tal y cual, están rompiendo las reglas de mercado ellos en un mundo en que dice que el mercado tiene sus propias reglas y que son precisamente el lucro, y el lucro sabemos cómo se hace, a base de qué, o sea, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, digo que podría, que no veo vía para salir de ese círculo vicioso. El mercado tiene sus reglas y tiene que cumplirlas. Y además se controla solo y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? El laissez-faire. Bueno, entonces, decimos, que no nos hagan las grandes donaciones, sino que hagan, yo estoy de acuerdo, pero si hacen eso, están yendo contra su propia dinámica de tal. Digo que si se puede romper eso, ¿cómo? Sí, sí. No, a primera vista, efectivamente, hay un germen de transgresión, incluso que desde dentro se está rompiendo esa. Pero fíjense, en esta reunión última, en la reunión de Davos, hubo una llamada, pero muy seria, de todos los primeros firmas y primeras empresas y los grandes de la tierra, en la que dijeron literalmente esto. Es decir, ha llegado la hora de saber que o somos filantrópicos o la revuelta social está servida. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento que la propia ley del mercado necesita de estos complementos, de estos suplementos, precisamente para que haya una cierta cohesión social, para que no haya revuelta social, es decir, y por tanto, es la doble dimensión, ¿no? Es decir, que Davos invite en este momento a que todos los empresarios hagan su fundación, a mí me parece genial, de verdad, pero la crítica es lo que estamos diciendo, es decir, están colocando una puya
dentro de una lógica que parecía una lógica incuestionable. Y ahora dices que viene, que está cuestionada incluso desde los propios que reconocen que hay una cierta acumulación de capital que necesariamente produce una desigualdad tan hiriente que produce una revuelta social. Y si hay revuelta social, no hay mercado. No hay mercado. Y por tanto, es una manera de fortalecer incluso desde la primera vista, romper las leyes, y desde el análisis es fortalecimiento del posible mercado que con revuelta no es posible. Sí. Gracias. No pregunta por no salir aquí o por... A ver, es que como trabajo en lo público, la verdad que me dejaste fatal. Bueno, yo me llamo Fátima y soy trabajadora social y trabajo en un ayuntamiento. Y claro, nosotros llevamos sufriendo un desasosiego casi vital como colectivo de trabajadores sociales. Ante la falta de verdad, es que no sé cómo decirlo, y luego tú hablas de la pseudo verdad o la... ¿no? Yo digo la falta de verdad en coherencia con, no decir, la falta de verdad, la falta de honestidad, ¿no? De los que políticamente tienen el poder o la responsabilidad, o se han otorgado ese compromiso de servicio político a la ciudadanía y sobre todo a los más excluidos, ¿no? Que es con los que nosotros trabajamos. Entonces, cuando tú planteas que las cenizas de lo público en este nuevo paradigma o en esta situación, nosotros muchas veces nos planteamos qué hacer, si ayudar a que se termine de corromper, ¿no? ¿Cómo o mantener, cómo hacer frente a, te voy a poner un ejemplo, el uso de las tecnologías, la cita previa, pero esa cola que el político no quiere ver porque la pobreza hay que... molesta, ¿no? Verla. Entonces, si la gente está haciendo una cola, estoy hablando de servicios sociales, ¿cómo puedo hablar de sanidad o de cualquier otro recurso, ¿no? Si la gente para acceder a un servicio tarda 3 meses y hacen una cola pública y se ve esas colas, entonces, no, voy a dar la cita previa ofimáticamente, pero esa cola ya no se ve. Entonces, es decir, ese nivel de manipulación tan tremenda que yo considero que es una falta de honestidad. Sí, es que no me sale otra palabra. Entonces, nosotros como colectivo, en este momento estamos planteando, o sea, que vemos que no sabemos qué hacer, si a tener un enfrentamiento, una subversión, una revolución, un... ¿Cómo? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo discernir todo esto? ¿Cómo hacerlo con solidaridad? ¿Cómo hacerlo hasta con amor? ¿Cómo hacerlo con amor? No, no es ninguna pregunta, pero que yo digo, necesito salir a decirlo porque... ¿No? De todas maneras, Fátima, convendrá conmigo que una persona que está trabajando en lo público, que tenga esta claridad de lo que está pasando, ya es que lo público le está pasando algo. Es decir, que gente como usted, ¿verdad?, esté dentro de lo público, con la lucidez y la claridad que está expresándonos aquí, ¿no?, de la deshonestidad, de mil maneras, ¿no?, como lo ha expresado. Yo creo que algo se está tambaleando. Algo se está tambaleando. Es decir, yo, eso que acabo de decir, yo en mucho tiempo no se lo había oído a un funcionario.
Es decir, la mala conciencia de tener que estar en una situación que es claramente mejorable, ¿sí? Porque esto es lo que hiere y ofende, es que sea claramente mejorable y que, sin embargo, no lo sea, ¿no? Y yo por eso creo que es una esperanza, ¿no? Una esperanza que desde dentro haya una conciencia alternativa, haya lo que nos ha dicho, que se está haciendo presión para que esto no suceda, pero plantea un problema que yo creo que tenemos entre todos que dilucidar, ¿sí? Porque claro, se puede decir un juicio moral, ¿no? que está bien y que además, yo lo he oído con mucha verdad, ¿no? De problema ético y moral de honestidad, o plantea un problema, yo creo que muy serio, muy serio, que va a la raíz, que va un poco pues, a lo que yo llamaba nueva residencia mental y cordial. Verá, el problema es que han nacido métodos nuevos con mentalidad vieja. Claro, entonces resulta que quien tiene la mentalidad de tratar al otro como usuario, mentalidad, resulta que en ese momento ha venido un método, un instrumento, en este caso, ¿verdad? Que unido el instrumento de mandarle a alguien, usted mañana, venga tal hora, no venga antes, porque dice, porque así ocultamos lo que puedas hacer. Pero yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo los nuevos instrumentales tecnológicos están requiriendo una nueva conciencia política. Y eso a nivel global está siendo tremendo, está siendo tremendo, porque verán a nivel mundial lo que nos está pasando. A nivel mundial nos pasa que los nuevos problemas, al estar siendo gobernados con viejas mentalidades, no hay solución. No hay solución. Es decir, cuando dices, oye, que ese problema, que sea un problema mundial, resulta que solo tenemos instrumentos locales para abordarlo, uno entra en escalofríos y dice, aquí hay una quiebra, ¿verdad?, de tener que responder a problemas que se quedan en otra parte, pues es la tragedia de la inmigración. Es decir, la tragedia de la inmigración es que cada pueblo se aclare, que a ver qué podéis hacer cuando es un problema que no es local, sino que es un problema que pide un pacto mundial, que pide una intervención absolutamente internacional. Y ese me gustaría que simplemente decirle eso, ¿no? Es decir, que probablemente hay un componente de honestidad, a mí no me cabe duda, pero hay algo que es un desafío mayor, y es cómo situarse en la aparición de nuevos instrumentales cuando se pueden utilizar para ocultamiento o para servicio ciudadano. Porque claro, uno también agradece que me ayudó anteayer, tuve que estar en el hospital, ¿no? Y me día anterior me dijeron, no olvide que a las 8:30 tiene usted que ir a tal sitio, a tal sitio. Qué bien, han incorporado la racionalidad tecnológica, lo cual hará que yo me encuentre allí con una nueva realidad. No, yo fui a las 8:30, pero me atendieron a las 12. ¿Por qué? Porque había unos instrumentales que me iban acompañados de un cambio de mentalidad. Bueno, esto no es, no sé si es una pregunta o qué, yo darte las gracias porque me has ayudado a bucear, y bueno, eso para mí es muy importante. Y se han abierto, vamos, nos han abierto, yo creo que en general, ¿no?, muchas perspectivas. De esperanza también, porque creo que hay un nivel de densidad,
pues eso, es un cambio de época, pues la gente ve todo negativo. No acabo, anoche estuve toda la noche un poco dando vueltas y diciendo, ¿cómo encontrarte, señores, zarzardiendo con mis sobrinos detrás de los, en los móviles y con todo eso? No sé, todavía esa experiencia mística no la he tenido. Pero mira, quería puntualizar, o sea, decirte una cosa, que hoy en lo de las capacidades que has dicho, yo, bueno, creo que realmente resume el trabajo de muchas y muchos de los que estamos aquí, ¿no? Lo que hemos hecho es procurar desarrollar esas capacidades con mayor o menor éxito y tal. Y claro, aquí viene, bueno, el desvarío profesional quizás ante lo que decía Fátima. Estamos desarrollando capacidades. Por ejemplo, en este caso, mujeres. Mujeres con niños a cargo, con niños pequeños, con tal. Y ellas se ponen privadas porque, claro, descubren cosas que pueden hacer, descubren un mundo nuevo. Pero luego, cuando vamos al mercado laboral, porque la cuestión es que trabajen, que salgan, y el mercado de la vivienda, las viviendas no son accesibles. No hay viviendas para ellas. El tiempo de atención a los niños, a guarderías, tienen unos horarios que no coinciden para nada con esto. Aquí hay un desajuste tremendo entre el tiempo que pide el mercado laboral, concretamente además peor en el sur, que es donde están los nichos de trabajo. Bueno, me estoy enrollando, pero lo que quería era plantear eso, que a veces uno trabaja por las capacidades y luego te das cuenta que los recursos públicos, esto ni lo huelen, ni lo huelen. Sí, eso no. Eso, Elena, nos ayuda a pensar una cuestión que a futuro yo creo que va a ser la gran cuestión, y es verdad. Nosotros normalmente, al menos mi generación, ha tenido una aproximación a las capacidades que eran, digo, no es el caso de ustedes, probablemente, pero yo sí que he pasado por esa casi deriva, ¿no? Y es que las capacidades las descubrimos antes como capacidades individuales. Y hemos dedicado muchísimo a creación de capacidades individuales. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en la propia dinámica del enfoque de capacidades hay dos elementos que si no se cultivan, no estamos en el enfoque de las capacidades. Uno, la conexión entre capacidades. Es decir, la conexión entre capacidades significa que no hay capacidades sueltas. Por ejemplo, yo estoy dedicado a desarrollar capacidades en la infancia. Y pronto descubro que las capacidades de la infancia son inseparables de las capacidades de la familia. Y pronto descubro que las capacidades de la familia son inseparables del contexto y del mercado laboral y de, fíjese, ese descubrimiento de la conexión de capacidades es fundamental para trabajar bien las capacidades. Claro, ¿eso qué significa? Que claro, por ejemplo, el maestro que se dedica a crear capacidades cognitivas y hace muy bien, y ya lo tiene incorporado, incluso ya han descubierto que las capacidades son múltiples, estupendo. Ya respetan mucho a los chavales, ya los tiran de la clase. ¿Por qué? Porque este chaval no es capaz de leer, no es capaz de otra cosa, etcétera, etcétera. Vale. Pero lo que le falta en este caso, sistema educativo, a ese maestro, es que inmediatamente tendría que estar conectado con los que trabajan en familia, los que trabajan en laboral, los que trabajan en desarrollo comunitario, los que trabajan. Y si no hay conexión, está la incapacidad de las capacidades, es decir, que no hay capacidades sueltas, no existen.
Entonces, ese trabajar las conexiones, que en el fondo sé que además me estaban contando proyectos de aquí, me parecen geniales, cómo al final es trabajar las conexiones, las alianzas, los pactos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy incapaz si estoy solo. Y estoy incapaz si solo me ocupo de cambiar tu mentalidad o tu identidad, si no hay otra. Entonces, una es esa. Y la otra condición del desarrollo de capacidades, del enfoque, porque es un enfoque general, es lo que ayer aceptábamos mucho y lo diálogo con ustedes lo subrayaron todos, es que las capacidades siempre son secuenciales. Es decir, la capacidad es, decían también muy bien ustedes en las preguntas, son procesuales. Es decir, las capacidades son necesidades continuas, ¿verdad? Que están ahí en un grado, que en otro grado. Y por tanto, trabajar en capacidades es también ver que son secuenciales, ¿no? A lo primero, sin alianzas entre una administración que sea capaz de ver en lo social potencialidades inéditas, no tiene futuro. Es decir, y eso es lo que nos toca hacer al sector social, es la vigilancia, es la presión, es la defensa, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que en eso está. Por tanto, trabajar desde el enfoque de las capacidades es descubrir que junto a las capacidades individuales que llevamos cada uno, por fisiología, por educación, por temperamento, etcétera, que son al final las capacidades personales, las capacidades individuales, ¿no? Hay que hablar ya también de las capacidades colectivas. Había un libro precioso de la marca Nussbaum que se titula así, ¿no? Capacidades colectivas, ¿no? Porque los creadores de la época de las capacidades han dado cuenta que todos inmediatamente íbamos a favor del desarrollo de capacidades personales e individuales, lo cual está muy bien. Pero han hecho una llamada diciendo, oiga, que hay capacidades colectivas. Y las capacidades colectivas, como muy bien, ¿verdad?, Elena nos sugería, pues a veces es contextos, es lo público, es las alianzas, es la honestidad. Y al final, lo que hoy tantas veces se dice y que ustedes practican, es el empoderamiento es eso. El empoderamiento no es solo que una persona decida su propio destino, sino que vivamos en un sitio donde la participación social y el empoderamiento, que es eso, ¿verdad?, nos haga ser señores de la gestión. Capacidades colectivas y procesos de capacidades. Pues bien, entonces. No sé si voy a hacer muy bien la pregunta, pero ha hablado de la potencialidad comunitaria, de los derechos y aspiraciones de quien es mi vecino. Y de la fantasía. Sí. Me parece que a veces eso son sueños, pero tienen. Sí. Que no tienen sentido, porque hoy día, prácticamente, en el mundo que me muevo, incluso en las ONG, veo que no existe eso. Que si existen otras cosas, existe mucha intelectualidad, pero no existe el bajarse abajo a esa periferia y hacer proyectos que ayuden a salir de la pobreza con el dinero de esas periferias, que está destinado para esas periferias. En vez de destinarse el dinero para las periferias, se destina para sacar a la gente que estudia,
se prepara para ayudar a esta gente. Gracias. Sí, sí. Sí. Estoy de acuerdo con el diagnóstico y que efectivamente por el dedo de una herida que tenemos, ¿no? Es la desigualdad de trato, ¿verdad? la discriminación por distintos factores que el compañero nos ha dicho. Y no obstante, fíjense, para seguir pensando un poco en este problema que es así, ¿eh? Como usted lo ha dicho, cuando yo introduzco ese concepto de potencialidades comunitarias, de potenciales comunitarias, me estoy refiriendo a que cualquiera que visite, pero no solo como turista, sino como ustedes, ¿no? Como residenciados en las periferias, periferias de todo tipo, periferias existenciales, comunitarias, cualquier tipo de periferia económica, laboral, periferia, ¿no? Va a encontrarse con un hecho para mí portador de mucha esperanza. De verdad, portador de mucha esperanza. A mí me lo enseñó un gran maestro que tuve yo, uno de los creadores de la Escuela de Frankfurt de Sociología, que él solía decir, dice, mira, si quieren ustedes comprender la oscuridad, es decir, si entran ustedes en una habitación oscura, verán que se van a tocar la pared. Pero sí es verdad. Es decir, ¿cómo se vence la oscuridad? Tocar la pared. Es decir, ¿cómo se conoce el centro? Desde la periferia, desde el margen, desde el margen. Con lo cual, ¿qué es el aporte que hace esa opción de las periferias y es residenciarse en las periferias? Pues lo que el compañero nos dice. Desde allí te das cuenta la injusticia de trato de los que están allí y los que están fuera. Cosa que desde otros sitios no se ve. Es decir, solo quien está ahí tiene una apertura de conocimiento. Es decir, ahora conozco la realidad. ¿Por qué? Porque toco la pared. Porque toco el margen. Primera cosa. Y la segunda cosa, me gustaría compartirlo con ustedes porque para mí ha sido muy importante esta idea. Es una idea que la ofreció uno de los grandes filósofos, pedagogos, filósofos de la esperanza. Él decía lo siguiente, fíjese, que los pueblos para caminar necesitan potencialidades comunitarias, ¿eh? Los pueblos para caminar potencialidades. Y claro, y él, que había vivido la Gran Depresión, las guerras mundiales, etcétera, etcétera, en una situación muy parecida a la nuestra, decía, miren, él también era partidario de conocer las realidades desde el límite, ¿eh? O sea, desde los hundidos se conoce mejor los salvados. ¿Y por qué está salvado? Desde los hundidos. Vale. Y él decía, miren, si ustedes quieren ponerse en marcha, si quieren transformar las periferias y que las periferias sean realmente sujetos de la historia, que sean protagonistas, digo, tendrán que descubrir, ella hablaba de cuatro potencialidades, muy brevemente, cuatro potencialidades. Dice, no renuncie ni les falte nunca, él llamaba en alemán el neutro, lo profético, para decir que era un potencial, no era el profeta, sino lo profético. Es decir, que de alguna manera no olviden nunca de dónde vienen y la densidad del pasado y la perspectiva de futuro. No se queden sino potencial profético. Y a continuación decía, pero claro, pero van a necesitar otra cosa desde esas periferias, desde esa apuesta por los últimos, ¿verdad? Dice, van a necesitar, él llamaba el potencial lo médico, decía él, lo médico. Nosotros decíamos lo curativo, ¿verdad? Lo curativo. Lo curativo significaba, dice, mire, si dentro de esas periferias ustedes no experimentan
la capacidad de curar la depresión, de curar el desencanto, de curarse, de curar las heridas, de curarse los desgarros, no caminarán, no saltarán. Necesita la potencia curativa, cúrense. ¿Por qué? Porque vendrá la hora del cansancio y no tendrán ganas de moverse. Y en la hora del cansancio necesitará que curen. Y para nosotros eso es la comunidad también, potencial comunitario. Y decía, tercero, decía una cosa genial, dice, claro, claro, pero si ustedes saben de dónde vienen y hacia dónde van, si además han curado los cansancios, les faltará una cosa. ¿Cuál? Les decía, el potencial cantor. Cantor. ¿Qué significa eso? Pues mira, que las personas y los grupos no se mueven solo porque haya una meta, sino se mueve porque esa meta es buena, es bella, es linda, vale la pena, vale la pena. Y por eso es la estrategia que utilizábamos los educadores cuando había que subir en una excursión a los chavales un monte, ¿no? Y les encontrabas cansados y si ya no podemos. Si en ese momento tú acertabas con la canción, subían. Pero había que acertar con la canción. Y si les hacías cantar, inmediatamente subían. Fíjense cómo estamos hoy también. Cuánta razón tiene el compañero que nos ha dicho, ¿no? Es decir, nos faltan cantos. ¿Por qué? Porque el canto que tenemos es el de la desigualdad, el del tratamiento desigual, etcétera, etcétera, ¿verdad? El canto. Voy a decir el cuarto potencial que tendría. Muchas gracias porque, con buen alemán, a nosotros nos hace falta él. Con buen alemán decía, si tienen el potencial profético, el cantor, el médico, ¿se les falta otro? ¿Cuál? Decía, lo organizativo. Lo organizativo. Es decir, ¿cuántos proyectos y cuántas cosas se nos han ido por el acratismo? El acratismo. Y algo de acratas somos aquí también nosotros, ¿eh? Es decir, si nos citamos a las 7, empezamos a las 7:30. Eso significa que somos un poco acretas, ¿eh? Que somos. Y él decía, no, no, cuando decimos mañana nos vemos para hacer una manifestación, nos vemos. Y acudimos. Y cuando nos convocamos para otra cosa, nos convocamos. Llamamos a eso, él lo decía como buen alemán, no decía lo organizativo, sino lo disciplinario. Decía, necesitamos disciplina, ¿no? Y la disciplina es eso. Bueno, que no les falte ninguno de los potenciales.